Adoradores Unidos presenta a Silvana Armentano en La Última Palabra. Porque Dios tiene la última palabra. Nos sanaste de toda ruina, porque tú, Dios, eres nuestro sanador. Te damos gracias porque en tu palabra encontramos vida y vida en abundancia. Y toda enfermedad se sujeta al poder que hay en tu palabra y en tu bondad y misericordia. Recuerda, hoy es el mejor día de tu vida porque Dios tiene una palabra específica para ti. Quédate en sintonía hasta el final para recibirla. ¿Tienes problemas en las tiroides y quieres aprender cómo orar efectivamente? ¿Te sientes un poco abrumado por tantas noticias de enfermedades alrededor de tu familia y necesitas oración? Hola, soy Silvana Armentano y hoy vamos a seguir aprendiendo cómo decretar verbalmente sobre una enfermedad y poder vencerla en el nombre de Jesús. Para eso, quiero que te escribas, por favor, tus comentarios debajo del video o bien comiences a enviar tu texto al 786-558-3777. Y este programa es una respuesta de uno de esos textos con personas que han pedido que hablemos de este tema sobre las tiroides y las diferentes enfermedades y cómo orar. Estamos hablando de decretos proféticos y vemos alrededor de la Biblia que hay muchos decretos proféticos donde fueron efectivas una tipo de oración un poquito más sofisticada, para decirlo de alguna manera, que tuvo un efecto en esa enfermedad y la enfermedad desapareció. Así que quédate hasta el final, por favor, para escuchar la oración. Voy a hacer una oración por todas esas personas que están enfermas y desde ya puedes enviar tu petición al 786-558-3777 o bien escribirla debajo del video. Yo estoy súper agradecida. No sé cómo darle las gracias a ustedes, que son una motivación constante para poder hacer todo este programa, y darles gracias a los que vienen personalmente a los eventos. ¿Quieres inscribirte en nuestro próximo evento? Ve a mi página silvanaarmentano.com y ahí vas a poder inscribirte gratuitamente. Algunos recibimos donaciones, otras veces son gratuitos, pero mira en mi página silvanaarmentano.com para que puedas inscribirte y venir personalmente a orar por tu necesidad. No hay nada más gozoso que poder ver una persona que hemos orado y que Dios la sanó, o que Dios la salvó, o que Dios le dio una palabra y se cumplió, que sus hijos salieron adelante. Así que estamos gozosos de poder servir a Dios y poder ser un instrumento de bendición para tu vida. Bueno, escribe ahí tus comentarios, no te quedes quietos, y si te gusta este programa, dale like y comparte con tus amigos. No sabes si alguno de tus amigos pudiera estar necesitando esta palabra y juntos le podemos ayudar. Las tiroides son las glándulas tiroideas, ¿sí? Algunos dicen así, otros lo dicen de otra manera, pero es la parte del sistema endocrino u hormonal que juega un papel fundamental en la regulación del metabolismo del cuerpo. Y como ves, lo tengo en un papel, los que no me ven no lo bien están escuchando nada más, pero esta es una glándula tiroidea que está localizada en la parte frontal del cuello, justo bajo la laringe, y esta glándula produce químicos, hormonas, que ayudan al cuerpo a controlar el metabolismo. La hormona tiroidea normalmente se produce en respuesta a otra hormona secretada por la hipófisis. Bueno, existen cuatro tipos de principales problemas de enfermedad de las tiroides y los voy a mencionar rápidamente y luego vamos a entrar en los decretos, así que presta atención. Primera, la hipertiroidismo, que es demasiada hormona tiroidea. La segunda, hipotiroidismo, muy poca hormona tiroidea. La enfermedad tiroidea benigna, que no es cancerosa, y el cáncer de tiroides. A todas estas le tenemos un decreto profético y sabemos que te vas a sanar en el nombre de Jesús.
Y ahora quiero darte cuatro versículos bíblicos importantes para poder decretar proféticamente sobre esa situación. Recuerda que cuando venimos delante de Dios a orar, no necesitamos demostrar cuánta teología sabemos ni cuántos versículos bíblicos sabemos. Eso se lo decimos a la enfermedad. Escrito está, por la llaga de Jesucristo fui curada y sanada. Pero hay un tiempo donde ya dejamos de hablarle a la enfermedad y le hablamos al Dios de misericordia, donde ahí la mejor oración es pedir por su misericordia, por su bondad y hablar genuinamente con Dios, hablar sinceramente con Dios y Dios te va a escuchar y te va a sanar. Isaías 53:5, por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados y sanadas. Un versículo que me encanta usarlo constantemente porque es el resumen de todas las veces que habla Dios de que es tu sanador. Y ahí está el precio que Él pagó. Muchas veces vamos al hospital y pagamos por un tratamiento. Jesús pagó por tu tratamiento de sanidad, por el de tus hijos también. Más adelante vamos a estar cantando una canción, dedicamos a Dios para dedicar los hijos a Dios. Y hay un poder cuando los padres levantan a sus hijos delante de Dios, que hay una madre orando, un padre orando por sus hijos, el poder de Dios se mueve en esa oración y Dios hace el milagro que esperabas. Éxodos 15:23, Jehová Rafa. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que mandé a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y a veces tenemos que entender que Dios quiere mostrarse en nuestra vida de una forma que todavía no lo conocemos. Y esas propiedades de Dios de ser sanador solamente se muestran cuando estamos enfermos. Es que Dios te envió la enfermedad. No, Dios es dador de toda buena dádiva. Jamás Dios te va a mandar una enfermedad. Ahora, en esa enfermedad, Dios sí se va a mostrar como tu Dios sanador. Porque el cuerpo se corrompe, el cuerpo se enferma. Y desde el huerto del Edén que el cuerpo se puede enfermar. Así que no estés diciendo que Dios te mandó una enfermedad cuando el Señor es dador de toda buena dádiva. Y estoy feliz de que estés ahí comunicado conmigo. Ya está escuchando esta canción tan linda, dedicamos a Dios, para dedicar nuestros hijos a Dios. ¿Hay algún hijo que esté enfermo o tú necesitas oración? Yo quiero que desde ahora me envíes tu texto o tu comentario debajo del video al 786-558-3777 para orar por tus hijos. Y durante esta canción vamos a dedicarlos a Dios. Cuando hay padres y madres que bendicen a sus hijos, no hay quien los maldiga. Y si hubiese alguna enfermedad, estoy segura que el Señor la va a desintegrar por nuestra fe, porque Dios le pedimos al Señor que Él se glorifique, que se mueva como Dios, que cuando ya la medicina no puede hacer nada, que cuando ya los tratamientos, el médico te dice, hice todo lo que podía hacer y no puede hacer más nada, ahí vamos, a controles, a recibir tu llamada. Te espero. Nuestro Hijo te damos, agarradito de tu mano, de tu palabra y de tu amor, consagramos tu siervo a Jesús nuestro Dios, para servirte cada día, para rendirte adoración, te bendecimos. Salmos 107:20. Envió su palabra, esa palabra que carga el poder de sanidad que necesitas y te libró de esa ruina llamada tiroides, llamada cáncer, llamada autismo, llamada cualquier tipo de enfermedad que tiene un nombre, fue vencida por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Vamos ahora, otro versículo más, Mateo 17:20, porque de cierto os digo. Y ahí está el decreto, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así que esas personas que están mandando sus textos ahora, que están confiando, que vamos a orar,
vamos a orar. Y tú vas a orar personalmente por tu necesidad, porque le vas a tomar tu tiempo personal para buscar que Dios te conteste. Y durante esta oración que vamos a hacer, le vamos a mostrar a Dios no cuánto sabemos de la Biblia, sino cuánto necesitamos de su bondad. Y cuando tú te muestras sincero delante de Dios, Él derrama su poder porque sabe que no podemos solos, que no podemos solos. Así que ahora voy a controles 786-558-3777. Escucho tus textos, tus comentarios debajo del video y recuerda escribirte a nuestra próxima conferencia. Ahí vamos, enseguida regresamos. Dedicamos a Dios. Señor, consagramos a todos los siervos y siervas de Dios que están conectados, los hijos y las hijas, y declaramos que Mateo 11:23, tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere ese monte, quítate y échate en el mar, lo que diga le será hecho. Y en este momento lo que decimos es un decreto profético verbal y se realiza, se materializa en el nombre poderoso de Jesús. Dios cumplirá su propósito en ti. Si deseas recibir a Dios en tu corazón, repite esta oración. Señor, te abro mi corazón y mi vida para que vengas a vivir en mí y me cambies para siempre. Hoy yo confieso con mis labios que tú, Jesús, eres Dios, el único Dios, y te abro las puertas de mi corazón para que vengas a vivir en mí. Espíritu Santo, ven ahora sobre mí. Si tú hiciste esta oración, comunícate con nosotros para orar por ti. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas, disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.